Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Yo soy Bandia 10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva especie de vídeo y os traigo algo ya sobre FIFA 17. Ya tenía ganas de traeros pues algo sobre FIFA 17 y os traigo los jugadores que me gustaría probar de cara ya al FIFA 17, como bien os he dicho. Son cartas diseñadas por mí con el Photoshop. Y bueno, para poder hacer estas cartas, estas, y puedo hacer este tipo de vídeos gracias a Nekas, que ha puesto a la venta este template de cartas. Lo tenéis en la descripción, el link para ir a comprarlo, porque la verdad que vais a ver que las cartas quedan chulísimas y preciosas. Y desde aquí os invito a que vayáis al link que tenéis en primera línea de la descripción para que podáis comprar las cartas, ya que son muy baratitas y la verdad que el curro que tienen lo merece. Y bueno, dentro cartas. Como primer jugador, como estáis viendo, tenemos aquí a Ben Arfa con 84 de media MCO. Y la verdad que es un jugador que tengo muchísimas ganas de probar. Yo creo que le van a hacer una buena mejora en su carta. Y además, con ese 89 de regate y 5 estrellas de filigranas, va a ser un jugador espectacular. Pasamos ahora a ver a Dani Alves, lateral derecho de la Juventus. Deja el FC Barcelona para irse a la Serie A. Y mirar, menudo lateral va a tener ahora la Liga Italiana, porque es que va a ser el mejor. Increíble esa Dani Alves con 87 de ritmo. Y la verdad que es que podía ser hasta extremo. Otro jugador que tengo muchísimas ganas de probar es a Diego Godín, con ese 88 de media. Yo creo que tiene muy merecida esa media, ese 88, ya que después de su salida a Tots y un montón de cartas especiales, yo creo que le van a tener que subir la media, y yo creo que un 88 va a ser lo ideal. 91 de defensa y 86 de físico, o sea, increíble. Además, 72 de ritmo, es que para mí totalmente merecido. Tenemos aquí a Gundogan, deja la Bundesliga, deja el Borussia de Dortmund para irse al Manchester City de la Premier. Muy buen mediocentro que va a estar en casi todas las plantillas de la Premier, ya que es un centrocampista pues muy completo. Como estáis viendo ahí, 88 de pase, 84 de regate. La verdad que va a ser uno de los mejores mediocentros de la liga inglesa. Como estáis viendo aquí, también tenemos a una carta plata. Tenemos a Haaland. Si os acordáis, hace un par de semanitas os traje una plantilla con este hombre, con Haaland. Y la verdad que para mí se parece mucho a Bale. Para mí es el Gareth Bale de plata. Y la verdad que sería una maravilla que sacasen esta carta con estas estadísticas. Una carta increíble. Y como estáis viendo aquí, uno de los fichajes bomba, el más bomba diría yo, Zlatan Ibrahimovic, deja el PSG para irse al Manchester United, además de a coste cero. Una carta brutal y que va a ser de lo mejorcito que va a tener la Premier. Y como no podía faltar, tenemos aquí una carta del Valencia, Jaume Domènech, que sinceramente para mí tendría que hacerle una increíble mejora en la carta. En este FIFA tenía carta plata, le hicieron una app y seguía siendo plata. Y bueno, yo creo que para cara ya al FIFA 17 deberían de ponerle oro. No sé si media 78, pero yo creo que sí que se merece ya una carta oro, porque la verdad es que es el gato del Valencia y se merece una considerable mejora en su carta. Y que es muy bueno, es muy bueno. Y ahora uno de los fichajes que más ilusión me hace, que más ganas tengo de probar en este FIFA, es a Nani. Extremo izquierdo portugués, Nani. El nuevo fichaje del Valencia que se ha hecho esta semana, y es que mirad qué cartaza si sale esto. 88 de ritmo, 88 de regate, con 5 de skills además. Y yo creo que sería el tercer mejor extremo izquierdo que habría en la liga. Con 5 de skills, increíble. O sea, esta carta es brutal. Brutal, Nani. Y bueno, hasta aquí las cartas que me gustaría probar de cara para el FIFA 17. Os he traído 8 cartitas. Dejadme en los comentarios si queréis que os traiga más en otro episodio. Si veo que llegamos a un buen número de likes, la semana que viene tendréis otro vídeo como este, con cartas diferentes. Y ya os digo, me podéis dejar en los comentarios qué jugadores os gustaría probar a vosotros para el FIFA 17. Si veo alguno interesante, puedo hacerle una carta y os la enseño cómo sería para mí. Y por cierto, mi amigo Febres ha hecho otro vídeo parecido a este, más o menos igual, pero con otros jugadores. Así que lo tenéis en la descripción, así que no dudéis en pasaros. Veis el vídeo, le dais un like y os suscribís, que la verdad que se curra mucho su canal y tiene muy buen contenido. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like para hacer otro episodio la semana que viene. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Jamás andarás solo. Valencia lo eres todo. Moriré junto a tus prendas y arderé junto a tus logros. Ale Valencia, ale. Ale Valencia, ale.